A todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Nos encontramos siempre en nuestra semana 3. Este día iniciamos nuestra clase número 10 virtual. Recordarles siempre de poder estar trabajando nuestra aula virtual. Es importante que cada día ustedes puedan ingresar al aula virtual y puedan ir trabajando cada una de las secciones. Invito a todos aquellos que todavía no han finalizado sección 2 o sección 1 a que puedan realizarlo. Ya nos encontramos en la semana número 3 y eso quiere decir que nosotros debemos de ir trabajando cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Eso es lo que les va a ayudar a cada uno de ustedes a poder finalizar con éxito lo que es el curso. Usted debe de cumplir con el 80% como mínimo dentro de lo que es el aula virtual para poder obtener lo que es el diploma. Además de eso, poder ingresar a las clases síncronas y poder trabajar y obtener al final, pues usted va a obtener un diploma que lo acredita que sabe Excel básico. Este día vamos a hablar de un tema bastante importante dentro de lo que es Excel o de las herramientas de poder utilizarla de la mejor manera. Cuando nosotros digitamos datos dentro de Excel, tenemos la costumbre de trabajar lo que podríamos llamarle a pie. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos digitando sobre la celda y podemos llegar a cometer el error de trabajar en columna hacia abajo y así poder rellenar porque nosotros consideramos que es más rápido, que es más efectivo, que se hace de la forma más práctico, pero al final no. Lo que estamos haciendo es demorándonos más, realizando algo que de repente puede llegar hasta estar equivocado. Entonces Excel tiene una herramienta llamada formulario de datos, la cual nosotros podemos ir introduciendo la información y automáticamente, cuando nosotros demos aceptar o enter, se va a colocar en fila, que sería como la forma correcta en la cual nosotros debemos de digitar cuando estamos trabajando en Excel. Ya les voy a enseñar los errores que podemos llegar a cometer y que al final lo que va a hacer es demorarnos a la hora de estar digitando. Sé que existen muchos programas que nos facilitan más a poder trabajar, pero también el teclado, nosotros estamos mucho acostumbrados a darle Enter para bajar. Pensamos que estamos en Word, que de repente ese tipo de programas, al darle Enter, pues nos va bajando a cada una de lo que corresponde a las líneas horizontales que nosotros estamos en su momento, en este caso, digitando. Pero dentro de Excel no. La forma correcta para podernos desplazar es con tabulación. Sé que de repente cuesta un poco acostumbrarnos, pero créanme que cuando se empiezan a acostumbrar a poder identificar en qué momento usted va a dar Enter o en qué momento va a utilizar tabulación, eso le ayuda demasiado en la forma de poder ya trabajar de una forma correcta dentro de Excel si usted no considera trabajar con formularios de datos. Pero ese día que ustedes conozcan, si nunca habían trabajado con él, van a ver qué tan importante y qué tan rápido es poderlo hacer, ya que él nos muestra mejor la forma de lo que estamos digitando, si estamos cometiendo un error ortográfico o gramatical. Recordarles que para versiones anteriores, Excel no ve ortografía. Aunque exista un comando de ortografía y gramática, no hace revisión. Lo único que hace es solamente indicarnos que puede haber un error, pero no es como Word. Hoy en día, para las nuevas versiones, yo creo que estamos hablando desde la versión 2019 para acá, que podría decirles que sí, ya tiene como un poco de poder visualizar un poco la parte de ortografía, no gramática.
pero de ortografía sí. De repente nos coloca la primera letra cuando él ha visto que la primera letra nosotros le colocamos en mayúscula, al darle enter también automáticamente, si el siguiente texto que estoy colocando en la celda, yo coloco la primera letra en minúscula, él la coloca en este caso en mayúscula. Esos son algunos cambios y otros que ya está activo la parte de ortografía y que igualmente nosotros podemos hacer una revisión. Pero esto lo he visto desde la versión de 2019 para acá. Si hablamos de 2013 o si vamos más atrás, 2010, pues no tenía esas opciones. Muy bien, entonces voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Espero que se puedan poner al día con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual, vista de video, descarga de las plantillas, que les ayuda mucho también a poder practicar y además de eso, poder visualizar la parte de la teoría. El tiempo que ustedes dedican a la plataforma es importante porque con ella van acumulando ustedes el porcentaje que deben de tener al final. Buenas noches, bueno, perdón, buenas tardes, Miguel, perdón. Muy bien, miren, entonces continúo acá. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. El día de ayer nos quedó pendiente una práctica de la última acción que hicimos trabajando con filtros avanzados. Hoy nuevamente pues les dije que se los iba a explicar. Al final, cualquier consulta que ustedes tengan, siempre estoy acá al lado. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Como les mencionaba, cuando nosotros decimos la palabra formulario, dentro de Excel, tiene tres formas diferentes, las cuales nosotros podemos mandar a decir formulario de qué. Podría ser el formulario que vamos a ver este día, que es como el básico. Tenemos los formularios, en este caso, de ActiveX, y tenemos los formularios de bases de datos, en este caso, trabajando ya con la parte de programación. Pero también, ustedes creo que se han dado cuenta cuando de repente nos mandan encuestas o llenamos, en este caso, una encuesta o creamos una encuesta, que a eso también le llaman formulario, el cual nosotros vamos dando un clic en las selecciones si son múltiples. Vamos en este caso colocando un chequecito para todas las opciones que nosotros consideramos que son correctas. O en este caso llenamos lo que sería información. Pero acá estamos hablando de llenado de bases de datos, de matrices, de cuadros, como usted lo quiera nombrar, dentro de una hoja, en este caso de cálculo. Entonces, dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad, porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios, en este caso, impresos en papel, lo que les mencionaba. Antes creo que se daba mucho y todavía creo que se sigue dando en las universidades que necesitan una encuesta de una información o de algo que ellos están realizando, de un proyecto, y entonces nos dan formularios impresos los cuales nosotros debemos de llenar para poder sacar, en este caso, pues la estadística o la información que ellos necesitan. Hoy en día se ve más en internet que pasan lo que serían formularios, pero hablando de Excel, lo que nosotros mencionamos acá es que se refiere a poder llenar información dentro de lo que es un libro de Excel o una hoja, en este caso, de cálculo. Dice también acá, miren, otra forma de poder expresar. Los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras, creo que es la misma información, perdón, acá está. Los tipos, en este caso, miren, de formularios de Excel en los cuales les acabo de mencionar,
Dice que cuando hablamos de formularios en Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos diferentes de formularios. Los que vamos a ver este día son los formularios de datos. Estos son los formularios que este día vamos a ver. Pero yo quiero ya dejarles acá la expectativa que cuando ustedes vayan a Excel avanzado, ustedes van a saber qué es otro tipo de formulario que es en hoja de cálculo con controles de formularios o controles de ActiveX o ActiveX. O en este caso, un tercer tipo de formulario que usted puede encontrar en Excel son los formularios de usuario, en este caso de programación o de Visual Basic. Ya con ellos creamos muy diferente a lo que vamos a ver este día. Pero como base para que ustedes empiecen a conocer o a reconocer la forma en la cual Excel nos pide una herramienta importante es formularios en este caso de datos. Ahora sí, miren, los formularios en este caso de datos son a través que podemos en este caso mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. La información correcta o cómo se ingresa información dentro de Excel es por medio de fila, no por columna. Eso es incorrecto. Usted debe de ir llenando la información en fila que corresponde en este caso a una tabla. En este formulario se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. Si ya visualizaron el video demostrativo del tema que aparece dentro del aula virtual, el maestro explicaba que para poder crear formularios, debemos, cuando nosotros queremos crear formularios desde cero, o sea que no tenemos nada de información dentro de esa hoja de cálculo, podría ser que solamente tengan mis encabezados, decía él que podemos crear tablas de Excel. Así es, yo puedo crearlo por medio de tablas de Excel. Pero nosotros también podemos hacerlo con un cuadro normal. Ustedes se dieron cuenta que a él le tiró el error y por eso fue que tuvo que colocar tablas de Excel. Ya eso creo que lo vamos a ver más adelante, la parte que son tablas de Excel. Pero yo quiero mostrarles que sí se puede también trabajar con cuadros. Lo importante es que usted reconozca qué acción debe de hacer a la hora de poder crear formularios con una tabla normal de datos que usted ha ingresado, con una cuadrícula que usted en este caso ya ha creado, en un formato que usted ha creado. También lo podemos hacer. Acá la diferencia es que nos va a tirar como una advertencia, pero no es lo mismo una advertencia de Excel que aún así me permite poder realizar dentro de la celda lo que requiero a que Excel me impida, o sea, no me permite poderlo trabajar. Son dos cosas muy diferentes y ahora usted va a aprender. Por eso es importante que cada cuadro que nos aparece cuando cometemos un error o cuando damos enter en una celda, nos aparecen esos cuadros emergentes, debemos de leer para poder entender en qué nos equivocamos o qué acción estamos haciendo incorrecta. Y acá, miren, quiero mencionarles algo importante. Aunque exista la persona más experta en Excel, siempre se va a equivocar. Acá no es porque yo les estoy enseñando, entonces yo puedo todo y yo no me puedo confundir. Claro que me puedo equivocar. De repente hacemos las acciones muy rápidas. Entonces acá yo considero que para este programa todo siempre, desde el momento que lo conocemos, así como ustedes que están pasando ya este primer curso, desde ese momento que ustedes ya reconocen cómo trabajar en Excel, todos somos iguales. Porque al final nos podemos llegar a confundir. Pero ¿saben dónde ustedes van a aprender a no
confundirse diariamente o siempre es en la forma de leer qué es lo que nos está advirtiendo o qué nos está diciendo. Me tira el mensaje, le doy enter y vuelvo nuevamente a hacerlo. No, lea qué le está pidiendo, qué le está diciendo. Y es por eso que yo he aprendido que Excel tiene dos métodos. El de advertencia, que me está diciendo, Vanessa, no lo puedes hacer así, pero te voy a dejar. O no podés, Vanessa. De esa forma, no podés. Entonces, acá les voy a enseñar la forma en la cual yo he aprendido, sin trabajar con tablas de Excel, en que puedo crear en este caso lo que sería fórmula. Muy bien, vamos a pasar en este momento a los ejercicios. Voy a iniciar con el ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer para poder pasar ya a los ejercicios del tema de este día. Les mencionaba el día de ayer que nosotros podemos crear filtros avanzados desde la misma hoja de cálculo y podemos hacerlo desde otra hoja, o sea, mandar a llamar esa información que nosotros queremos. Les expliqué el día de ayer que es importante cuando nosotros creamos en este caso filtros avanzadas el rango de criterio, porque es el que Excel necesita para poder crear la información que yo necesito. Entonces acá, primero estar colocado en la hoja desde donde necesito crear el filtro avanzado. Y después, lo que Excel va a tomar en cuenta es el rango de criterio. Y ese sí debe de estar posicionado dentro de la hoja, la cual yo mando en este caso a llamar. El rango de vista puede estar en cualquier hoja de cálculo que yo tenga en este libro. Pero acá lo importante es que dentro de la hoja donde voy a crear filtro avanzada, debe de estar el rango de criterio y en este caso, pues la celda donde yo voy a colocar lo que es la información. Entonces, ya habíamos hecho acá el ejercicio en el cual al final nosotros teníamos estos dos bancos, los cuales mandé a llamar. Ahora bien, si por ejemplo, miren, yo quisiera mandar a llamar solamente estos dos bancos y que me apareciera solamente la columna acá, igualmente es fácil poderlo trabajar porque yo me vengo para acá. En este caso ya tengo acá lo que sería la selección, pero nuevamente lo voy a ir a realizar. Me voy a ir acá a la opción, en este caso, miren, de filtro. Ay, permítanme que esto de Zoom me distorsiona acá. Entonces, fíjense acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mando a llamar? Lo que hacen es seleccionar solamente en la información que requiero del rango. Entonces, cuando yo mando a llamar, en este caso, mi criterio, que sería este que se encuentra acá, yo le voy a decir que lo quiero copiar en otro lugar y al darle a aceptar, ustedes pueden observar que me ha traído solamente la columna de información que requiero. Muy bien, está bien. Si esa forma es la lógica como usted consideró para una columna y mandar a traerlo, está correcto. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito producto y banco? Si por ejemplo producto estuviera en la columna E, fuera muy fácil seleccionar los dos. Pero si ustedes ven acá, está producto en la columna D y banco está en la columna F. O sea que hay tres columnas de separación. Entonces, no podría colocarlo de esa manera como lo acabo de hacer. Ni tampoco puedo pensar que primero voy a hacer uno y después el otro. Tampoco. Debo de hacerlo de una sola vez. Entonces, fíjense acá, miren. Ya que mis encabezados, si ustedes se han venido dando cuenta, son importantes dentro de Excel, eso es lo que yo voy a pegar acá. Fíjense, ya tengo acá mis encabezados. Entonces ahora voy a volver a crear y voy a mandar a llamar nuevamente lo que sería la información. Es desde acá. Y vean, voy a mandar a traerlo todo. Hoy lo estoy haciendo diferente. Miren, todo. Y ahora, cuando yo llamé al rango de criterio, van a ser estos dos, producto y banco. Y copiar, ahora le voy a decir, vean por favor acá, miren, por eso importante los encabezados. Voy a seleccionar estos dos,
Recuerda, acá en el rango de lista seleccioné todo. Ya el rango de criterios son los criterios que estoy evaluando. Y ahora, para copiar A, o sea, en la celda donde me voy a ubicar, anteriormente tenía una celda vacía, ahora no. Lo que hago es la selección para que cuando yo le dé aceptar, ustedes se están dando cuenta acá, solamente me trajo los productos que pertenecen a estos dos campos. Entonces, la forma correcta, aunque sea de una sola columna, es hacerlo como les acabo de enseñar. Si usted se acostumbra a hacerlo como la primera, puede llegarse a confundir y no recordar la forma correcta. Entonces, forma correcta es tener seleccionado todo, ir a colocar los encabezados en la celda en donde usted quiere la información. Y al pegarlo, Excel ha entendido que de ese rango, aunque sean 10 columnas, 20 columnas, usted solamente quiere dos informaciones de dos columnas diferentes. ¿Queda claro esta forma o última forma de poder crear filtros avanzados? Les pregunto. ¿Queda claro? Gracias, Ángela. ¿Para los demás queda claro? ¿Para los demás queda claro la forma de poder trabajar? Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Janine. Muy bien. Ahora sí, miren, vamos a iniciar con la parte de lo que sería en este caso formular. Y voy a iniciar con la forma incorrecta de digitarlo. Si usted ya ha trabajado con Excel y usted ha realizado el llenado de una hoja de cálculo y lo ha hecho de esta manera como le estoy mostrando ahorita, póngase a imaginar que no está esta información y entonces a usted se le hizo más fácil digitar, dale enter, digitar, dale enter y así ir creando. Y entonces, si nosotros tenemos una información que debemos de llenar, que de 7 columnas, y usted comenzó con la columna, en este caso, de vendedor hacia abajo. Yo me recuerdo que en el colegio tenía un nombre esto. Había un nombre que las maestras nos decían que era cuando nosotros hacíamos planas y las hacíamos así hacia abajo. No me recuerdo, pero si usted hace esto, está incorrecto. Nuestra vida laboral, nuestro tiempo hoy en día es más corto. Y nosotros debemos de ser muy prácticos a la hora de trabajar. Y le voy a poner un ejemplo que puede llegar a su centro. ¿Qué pasa si a mí me ponen a digitar esta información? Y mi jefe ya vio que ya pasó 20 minutos. Pensemos que soy rápida en digitar y esos 20 minutos yo ya tendría que ir en la fila número 15 de llenado de información. Pero esos 15 minutos los he utilizado para poder llenar toda esta información. Si hubiera sido más fácil haber podido llenar 11 filas, pero todo completo. Más si, por ejemplo, hoy en día que trabajamos mucho en Drive o en OneDrive y que lo hacemos en línea. Entonces, si mi jefe va a ver hasta dónde voy llenando y quiere los primeros 10 informaciones que se encuentran acá, va a visualizar esto, que yo he llenado solamente la primera columna. Cuando pude haber llenado primero toda esa información, porque en Excel así se trabaja. En Excel no puedo digitar hacia abajo, pero mire, se me hace más fácil. Puede suceder que hasta este día usted haya sentido que era más fácil trabajarlo de esta manera. Pero cuando nosotros digitamos, en este caso, miren, en Excel, se nos hace más fácil poderlo hacer con tabulación. Tabulación, si no lo reconocen, es la tecla que se encuentra en la parte superior de Shift. Son las teclas bidireccionales, si no dice Tab,
Entonces puede ser dos flechas bidireccionales. Y entonces, con esto que estamos viendo en este momento, podríamos acá ir siempre lo que sería tabulación y trabajarlo para poder obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces, tabulación es lo que me ayuda a poder, en este caso, enter es el que va a desplazar hacia abajo y tabulación es el que va a irse, en este caso, moviendo en fila la información. Yo creo que yo me acostumbré a trabajar con tabulación desde Word, ya que dentro de Word se trabaja mucho con la parte de tabulaciones para movimientos cuando no quiero trabajar una cuadrícula de un cuadro, sino que todo lo quiero hacer con tabulación y que se vea mejor. Entonces, y también quiero decirles que dentro de las cosas que nosotros debemos de aprender es mantener nuestras manos siempre pegadas en nuestro teclado. Yo me recuerdo que alguien una vez me dijo, usted escribe como picapollo, y picapollo es como solo con los dos deditos. Conocí un programa que me ha ayudado hasta ese momento mucho a poder mantener mis manos colocadas en el teclado y que también pueda trabajar con todas las teclas y poder saber que dentro de nuestro teclado hay una línea imaginaria que debemos de saber cuáles son las teclas que pertenecen a la mano izquierda y cuáles son las teclas que pertenecen a la mano derecha. Además de eso, de poder digitar, sé que todavía no tengo como el 100% de poder digitar sin ver, pero sí trato siempre la manera de poder estar trabajándolo. Aunque me equivoco, borro, pero trato la manera de poderlo digitar para que así sea un poco más rápido y estemos como más pendientes de la información que estamos leyendo y que podemos acá digitar. Entonces, ese programa yo se los recomiendo mucho y es Mecanet. Tiene como 20 lecciones, tiene mucho para poder aprender. Hasta para todos aquellos que trabajan mucho con valores numéricos, estar digitando, ese programa ayuda demasiado a que usted se olvide por un momento de estar visualizando, en este caso, las teclas y que usted pueda digitar más rápido, más cuando nosotros llenamos. Sé que hoy en día hay muchas opciones, yo puedo. Si tengo una impresora multifunción, yo puedo mandar en este caso a poder, ¿cómo se dice? A escanear y entonces lo vuelvo a como imagen. Si tengo la última versión de Office, entonces igualmente puedo a que eso se convierta en texto dentro de lo que es libro. Pero a veces el escaneo, más si la información no está bien, en negrita o bien marcada, entonces no va a funcionar. Entonces a veces se hace más fácil poderlo digitar. Entonces hay que buscar esas alternativas que nos ayude a poderlo hacer. Entonces, esta forma es incorrecta para poder trabajar. Pero pueda suceder, miren que ustedes ya tengan una base de datos creada y lo único que usted requiera es seguir llenando información acá. ¿Qué pasa cuando yo quiero seguir llenando información dentro de una tabla que se encuentra? Lo primero es poder mandar a llamar formularios dentro de lo que sería nuestro libro. Ustedes ya conocen la barra de acceso rápido y dentro de la barra de acceso rápido yo tengo las opciones en este caso de más comandos. Entonces, si yo me voy a la opción de más comandos, coloco acá, en este caso, todos los comandos. Yo voy a ir a buscar en este momento lo que sería formularios. Entonces, acá, recordarles que está en un orden alfabético. Yo me voy a desplazar acá hacia abajo. Yo creo que no lo tengo acá. Entonces, acá vamos a buscar formulario. Acá está.
Cuando identifico, le voy a dar en este caso agregar y le voy a dar aceptar. Y entonces ya se encuentra acá. ¿Se dieron cuenta cuánto me tardé para buscarlo? A veces nosotros los quitamos acá de la barra de acceso rápido. Y de repente la letra está muy chiquita, no lo visualizamos bien. Entonces, miren, les quiero enseñar una opción que igualmente, bueno, acá la quité. No la tengo, siempre la mantengo acá, pero quise hacerlo desde cero para poderles enseñar. Me voy a ir acá, miren, nuevamente a más comandos y les enseño acá. Voy a personalizar la cinta de opciones que se encuentra acá y dentro, en este caso de la cinta de opciones, voy a crear un nuevo grupo. Este grupo lo voy a personalizar y lo voy a nombrar como fórmula. Vamos a dar acá aceptar. Y entonces, dentro del formulario, ahora sí, voy a mandar a llamar todos los comandos. Quiero que vean, por favor, miren. Esto se va a mantener en todos los libros que ustedes quieran colocar. Todos los libros que ustedes abran, que pertenezcan a esa computadora, ya van a tener acá formulario, o sea que es un nuevo grupo que se puede crear. Por ejemplo, hay muchas herramientas dentro de Excel que no están visibles. Entonces, yo tengo que mandarlas a llamar. Y si no existe un grupo, por ejemplo, hay unas que se estacionan en el grupo de datos, después del grupo de esquemas, se colocan acá. Una es análisis rápido, en el cual si nosotros queremos trabajar con análisis rápido, no se encuentra en el grupo, en la pestaña de datos. Pero si nosotros lo colocamos, entonces ya se posiciona acá. O sea, es un grupo que pertenece, pero está oculto. Pero, por ejemplo, estos comandos que no están en ningún grupo, sino que deben de estar, dice la teoría, en la barra de acceso rápido, también podemos crear un grupo. Entonces acá, miro, se crea el grupo formulario, le coloca el símbolo que usted quiera y ya usted lo tiene acá. Y lo manda, ay, perdón, ah, perdón, ahí está. Manda en este caso a llamarlo y, perdón, coloqué fórmulas, permítanme. Perdón, coloqué la fórmula. Este no es. No sé por qué coloqué. Quitando. Ah, es que ya lo tengo. Ah, bueno. Permítanme, lo voy a quitar de acá. No me va a aparecer. Creo que ahora sí va a aparecer acá. No la había puesto. Muy bien, entonces quiero que vean por favor acá, miren, ya no lo tengo acá en la barra de acceso rápido, sino que lo tengo acá y automáticamente. Bueno, puede suceder que ustedes se vayan para otra pestaña y entonces deban siempre irse a inicio para crear formulario. Cuando ya lo tenemos acá, solamente le damos clic derecho y le digo agregar a la barra de acceso rápido. Se hace más fácil de esta manera, como les estoy explicando. Lo tenemos acá en inicio o si me voy para otra pestaña,
Y entonces yo quiero seguir digitando acá la información, entonces también lo tengo en la barra de acceso rápido. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Es una forma más práctica y más fácil cuando nosotros tenemos aquellos herramientas que no se encuentran en ningún grupo, las necesitamos, la forma en la cual nos enseña es colocarlo en la barra de acceso rápido, pero también podemos crear una nueva pestaña, más en la pestaña de inicio, que es como la que más utilizamos para poder en este caso crearlo. Espero que haya quedado claro. Muy bien, ahora bien, fíjense, miren. Lo importante cuando ya vamos a crear un formulario es que yo puedo estar posicionada en cualquier celda. Puedo estar posicionada en la celda donde voy a digitar, puedo estar posicionada en este caso en la primera, en la segunda, acá donde usted quiera estar. Lo importante es que esté dentro de las celdas que contienen en este caso información. Entonces, acá usted se coloca dentro de la celda, le da clic a la opción de formulario y quiero que se den cuenta que aunque yo me encuentre en la fila número 6 que pertenece a Jonathan Mancía, mi formulario o este cuadro que ustedes están observando acá me hace la representación de la información que se encuentra en la primera o en este caso en la fila número 2, que es la primera fila donde tenemos la información. Acá yo puedo desplazar, tengo una barra de desplazamiento donde me va mostrando toda la información que se encuentra acá. Y en algún momento ya me aparece esta en blanco, que sería como la celda que continuaría o la fila que continuaría para llenar información. Entonces, fíjense, me encuentro en la fila número 6, acá me encontraba en la fila donde inicia la información, ya me trasladé al final, voy a colocar mi nombre. Voy a colocar acá mi nombre y acá, miren, vamos a colocar, por ejemplo, Herplan. Vamos a colocar 500, zona de Santa Ana. Fecha podríamos ser 12 del 5. 12 del 5 del 2023. 12 del 5 del 2023. Vamos a colocar el banco, coloquemos agrícola. 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 Y número de remesa, 200. A 500 y vamos en el 508, 512, coloquemos. En este momento le voy a dar Enter. Quiero que por favor vean, voy a cerrar acá y entonces quiero que visualicen. Aunque me encontraba en la fila número 4, aunque cuando abrí formulario me llevó a lo que es la primera fila, pero me pude ir a la última fila donde ya en este caso puedo iniciar colocando la información, ella se va a colocar acá. Yo puedo también posicionarme acá, puedo posicionarme acá. Él va a buscar la fila que corresponde para el llenado de información, imagínense, más práctico. O sea, solo vengo y empiezo a digitar. Y automáticamente, bueno, acá debo de darle, también tengo la opción de darle nuevo. Dentro de estas opciones, miren, tenemos todos nuestros encabezados que se encuentran acá, colocar uno nuevo, si yo quiero eliminar ese registro, buscar en este caso el anterior, buscar el siguiente, en este caso no tengo siguiente porque acá el que me buscó al anterior, se recuerdan que me quedé en la celda donde se encontraba la información, entonces acá ustedes pueden observar. Igualmente, si nosotros tenemos algún criterio para poder buscar, igualmente lo realiza acá. Entonces, quiero que se den cuenta que yo tengo como diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar con formulario y a la vez me ayuda a que automáticamente la información se coloque en la fila correcta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos
una fila, porque acá iba un hombre, pero yo no coloqué en su momento ese nombre, no lo vi. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos colocar acá la información? Nuevamente me voy a ir a formulario y lo que les mencionaba, miren la barra de desplazamiento. En su momento acá, en lo que me voy desplazando, ya me encontró la fila que tengo en este caso vacía. Vamos a colocar Carlos Salazar. Producto, coloquémosle botón. Este teclado sería botón. Pago 530, por ejemplo. Zona San Salvador, no sé si están, son zona, son zona. Sería en este caso fecha 1, pongámosle el 5 al 20. Banco, pongámosle acá agrícola. Y una mesa 500. Pueden observar acá, miren, que ya hice el llenar. Entonces quiere decir que igualmente yo puedo crear acá una nueva fila, dos, tres, cuatro, las filas que yo requiera, si voy a, entre la información que tengo acá, colocar más información. Y si no, sigo llenando, en este caso, hacia abajo toda la información que yo quiero colocar. Entonces, acá lo que ustedes pueden observar es que si ya tengo información dentro de una hoja de cálculo, aunque no esté trabajando con tablas de Excel, yo puedo colocar acá la información y igualmente o automáticamente formulario se va a colocar dentro de la hoja de cálculo para que yo empiece a llenar lo que sería mi información. ¿Ha quedado claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna consulta? Gracias, Sandra. Gracias, Pablo. Para los demás, ¿ha quedado claro? Recordarles que esto es importante, es una clase donde ustedes están aprendiendo, pero a la vez si ustedes tienen alguna consulta, por más mínima que sea, háganla. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Me voy a ir para el último ejercicio donde les quiero mostrar esto de acá. Quiero que por favor visualicen, este sería como un ejercicio en el cual no tenemos información. Como siempre, cada vez que vamos a colocar información dentro de Excel, debe de existir un encabezado para guiarme, para ir colocando la información de la forma correcta. Siempre debemos de hacerlo de esa manera. Entonces, fíjense, miren, yo puedo acá seleccionar. Poder crear, por ejemplo, una cuadrícula, poderle decir que este texto lo quiero, por ejemplo, en negrito, que lo quiero en este caso centrado, y entonces ya Excel debe de comprender que yo voy a colocar lo que es información acá. Entonces, ¿qué sucede? Miren, y esto sígalo tomando en cuenta con la explicación que les daba el día de ayer con la parte de filtro, donde debo de estar colocada para que Excel comprenda que yo voy a trabajar con filtros dentro de esa tabla. Yo me voy a colocar acá, miren, en la fila número 3. Entonces, si yo mando a llamar formulario, exactamente, este es un error. Y si ustedes ven, inicia con la palabra no, no se puede. Pudo completar la operación para el rango de celdas seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. O sea, acá es no. Vanessa, no podés. Pero
Excel debe de entender que ahora que estoy colocada siempre en una fila que no tiene ninguna información, pero sí tengo en la parte de arriba, o sea, la fila que está en la parte de arriba, ahí sí ya hay, llamémosle formato, digamos que está el texto colocado, y he trabajado con diferentes tipos de formato para poder tener estos encabezados que se encuentran acá. Creo que solo con tener el texto, ya Excel ya va a entenderme. Entonces, fíjense, no se puede, entonces hay muchos usuarios que lo que hacen es irse para la opción de la pestaña de insertar y darle clic en tablas, porque al colocar tablas de Excel, que son estas que se encuentran acá, ustedes pueden ir a ver el video para los que no lo han visto. Al darle clic a tablas, automáticamente Excel entiende que voy a empezar a trabajar con formularios, siempre y cuando yo tenga mis encabezados. Eso no puede ser desde cero porque ahí sí no va a entender, o sea, no tengo nada y entonces él no va a comprender. Pero no voy a trabajar con tablas, miren, sigo trabajando con un diseño normal. Ahora le voy a dar nuevamente clic en formulario. Quiero que vean que ahora no me aparece primero la palabra no, sino que me aparece una advertencia. Y fíjense acá lo que dice. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene las etiquetas de columna requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiqueta y no como dato, haga clic en aceptar. Si selecciona varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar en este caso el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba texto para etiqueta en el extremo superior de cada columna de datos. Para obtener más información acerca de cómo crear etiquetas fáciles de detectar, haga clic en ayuda. Entonces, fíjense toda la explicación que me da acá. Pero yo voy a agarrar en este caso la primera. Lo único que voy a hacer es darle a aceptar porque lo que me está diciendo es que de toda esta información, recordarles que este es un programa y puede ser que también esta información salga en otra ocasión de otra acción que estoy haciendo, pero acá vamos a agarrar el que a nosotros nos interesa, que es el primero. Entonces yo le voy a decir aceptar y quiero que se den cuenta que acá no hay ningún problema ya, miren. Aparece herramienta de formulario. Tengo para empezar a digitar la información. Ahora cambia. Nunca, nunca me va a agarrar mis encabezados como texto alternativo como lo hizo anteriormente. En el ejercicio anterior ya había información, entonces él estaba destacando para que yo desplazara hacia abajo con la barra de desplazamiento la información que tenía ahí. Pero ahora ya no. Ahora tengo cero información. Es por eso que me aparece la primera celda vacía o la información dentro de herramientas de formulario vacía. Vamos a colocar en este caso un nombre al azar y vamos a colocar en este caso las notas de Rafael Salazar. Voy a dejar promedio porque voy a utilizar una función para poder efectuar el resultado que quiero. Voy a darle enter y creo que se den cuenta que ya está apareciendo la información ahí. No me está dando ningún error porque lo hice desde una advertencia. Yo desde acá ya puedo trabajar la información. Voy a colocar uno más. Vamos a colocar. Ya tiene una nota de 10. Pongámosle 10, 10 a todo. Voy a dar en este caso enter. Voy a cerrar y si por ejemplo yo quisiera volver a seguir llenando datos acá, solamente le doy a formular y miren el problema que tenía anteriormente que debía de colocar tablas para que me diera, ya no lo hace. Yo tengo acá automáticamente ya para seguir llenando información. Acá promedio, quiero que vean que si coloco información me va a permitir colocar, pero ahí voy a utilizar una función. Voy a igualar, voy a colocar la función promedio, ya eso ustedes lo van a ver en el intermedio.
Voy a seleccionar y voy a desplazar para abajo. Acá voy a disminuir los decimales. Aquí tiene uno. Muy bien. Ya acá ya tengo una función, miren. Le voy a dar nuevamente formulario y quiero que se den cuenta que ya la opción de promedio ya no me aparece el cuadro para poder seguir digitando como lo hice anteriormente. Hoy lo tengo sin poder digitar. Voy a desplazarme para abajo. En el siguiente que coloqué de información, en la siguiente fila, igualmente miren, acá ya no puedo digitar. Acá sí puedo digitar, pero acá no. Voy a abrir uno nuevo y aún así en el nuevo quiero que vean que ya no me permite digitar. Vamos a digitar a Zobeida Rodríguez. Muy bien. Zobeida Rodríguez tiene, por ejemplo, 8, 7, 9. Y fíjense acá, miren, así como no lo hice al inicio porque ahí iba a haber una función, pero aún así me dejaba digitar. Después coloqué la función, desplacé para abajo. Hoy que nuevamente vuelvo a abrir herramientas de formulario y que estoy digitando un nuevo dato, ya no me permite posicionarme en promedio para colocar, en este caso, información, sino que me lo ha dejado como oculto. Y cuando yo doy enter, pueden visualizar mi cuadro. Tengo el nombre, tengo los datos. Y tengo el resultado que me tendría que dar del promedio de las tres notas que tiene Zobeida Rodríguez. Si, por ejemplo, ustedes acá me están trabajando con cuatro fórmulas, con cuatro funciones, llámenle operaciones, lógicas aritméticas o funciones dentro de Excel en el cuadro, ya no tienen que estarlo llenando. Ni tampoco el estar subiendo y desplazando hacia abajo después de haber terminado de digitar, sino que automáticamente se están ahorrando, aunque ustedes llamen el paso chiquitito, o sea, ya no. Usted ya está trabajando de la forma en que Excel nos pide que lo hagamos, que es digitar y que si ya hay una función ahí, automáticamente él la va a colocar en todas las celdas donde vayamos colocando la información. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizarlo sin la necesidad de tablas de Excel en el cual me va a tirar un recuadro? Yo voy a dar a aceptar, me va a arrojar herramienta de formulario, voy a poder digitar, puedo colocar una función o una operación y automáticamente ya ese espacio queda inhabilitado. Cuando yo doy enter, se va llenando la información automáticamente al desplazarme. Otra acción importante de reconocer de herramienta que es formulario es que me concentro en el dato que estoy colocando y así puedo confundirme menos en un error ortográfico o gramatical. Además de eso, cuando ya estamos en la fila número 100, 200, no sé cuántos alguna vez han digitado toda esa información, cansa la vista estar viendo esa celda. O pongámonos a imaginar más allá, que no sea 100 datos, sino que solamente sean 20, pero debo de llenar que 7, 8 columnas. A veces en vista ya no visualizamos la columna 7 y 8, por ejemplo. Más cuando el tamaño nosotros lo tenemos en zoom más grande. Y entonces, de esa manera, nos ayuda a que aunque la columna I, la columna Z, debemos de llenar información, nosotros estamos concentrados en este cuadro, en ir digitando e ir colocando la información correcta. No sé si tienen alguna pregunta o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor. ¿Quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Sandra, gracias, Yamilet. Muy bien, gracias, Luz. Fíjense acá, miren, solo quiero terminar con esto para que ustedes puedan observar y lo voy a hacer acá.
No voy a colocar acá ninguna cuadrícula como lo hice acá. Acá sí necesito que vaya llenándose en cuadrícula. Si no hubiera colocado la cuadrícula, ni tampoco hubiera creado el formato, él me hubiera empezado a tirar un texto normal hacia abajo sin cuadrícula. Acá no tengo ninguna cuadrícula, no la voy a colocar. Solo quiero, para los que todavía no han visto el video, que voy a trabajar con tablas de Excel. Acá quiero que vean que automáticamente me crea filtro. Perdón. Voy a quitarlo y me coloca una fila ya con el formato que va a llevar. Acá es más fácil, miren, que era lo que les mencionaba para que quede claro. En esta me tiró primero una advertencia, aún así que ya había cuadriculado y había creado el formato que iba a utilizar acá, porque era un cuadro normal, o sea, hecho por mí a pie. Pero acá ya no. Acá ya lo hice con tablas de Excel y es donde a muchos usuarios se les facilita porque sin tener información y tener ya primero colocado tablas de Excel, al darle un clic, les aparece de esta manera. Y está correcto. También se puede trabajar de esta manera. Todo lo que yo considero que si usted no conoce tablas de Excel y nunca ha trabajado, puede llegarse a confundir. Y ese es un tema que lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan ver una gran diferencia de tener una tabla normal a trabajar ya con opciones de tabla de Excel, que es muy diferente. Muy bien, miren, eso sería entonces para la clase de este día. Espero que les haya quedado claro la forma de poder trabajar formularios o las formas incorrectas que podemos llegar a cometer. Yo espero que haya quedado claro cuál es la forma correcta y ahora tienen una herramienta muy importante dentro de Excel para poderla utilizar de ahora en adelante y que la información que vayamos colocando esté correcta, sea más rápido y que empiecen a trabajar mucho con la tecla de tabulación, que es como la que más nos ayuda dentro de una hoja de cálculo de Excel para poderlo trabajar. Dejo de compartir en este momento. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz tarde para todos. Con gusto, Pablo. Feliz tarde.